Nos ocupamos ahora de otro de los imputados del caso NOS, Alfonso Grau, mano derecha de Rita Barberá y vicealcalde de Valencia, que ayer saltó al estrellato cuando en una comparecencia de prensa le preguntaron si tenía pensado dimitir. Recordamos cómo perdió los nervios y la educación. Alguno se va a llevar una decepción. Porque si lo que esperaban ustedes es que anunciase yo aquí ahora que me iba a marchar, pues olvídenlo. ¿Vale? Olvídenlo. ¿No considera que no solo está imputado, sino que va a sentarse en el banquillo, se ha abierto un juicio? A lo mejor ese sería su deseo, pero no es la realidad. ¿Le acusa la audiencia de Palma? No me acusa la audiencia de Palma. Ni voy a debatir asuntos jurídicos aquí, ni con usted, ni con nadie. Mi pregunta es... Yo no le he interrumpido, déjeme usted que conteste, que el que contesta aquí soy yo. Es que no le he hecho la pregunta. El que contesta aquí soy yo. No le he hecho la pregunta, señor. Me ha dicho usted que si consideraba que tal, ya le he dicho no. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, le ha imputado a la audiencia. La audiencia no me ha imputado. No, señor. La audiencia ha trasladado al juez Castro pidiendo que revise y que me impute. En este momento, si nos atuviéramos jurídicamente y estrictamente al papel, yo no estoy imputado. ¿Vale? Si no estoy imputado, ¿por qué da esta rueda de prensa? Porque me da la gana. ¿Es suficiente respuesta o se la tengo que clarificar? Periodistas valencianos. Habéis roto el séptimo sello. Preguntarle a un imputado del Partido Popular si va a dimitir. No tenéis ni la más remota idea de las consecuencias. Habéis despertado a la bestia de la albufera, ¡Grauzilla! ¡Valencianos! ¡Poneos a salvo porque la bestia anda suelta! ¡Está cabreado! ¡Muy cabreado! ¡Huid de Valencia antes de que ocurra una desgracia! ¿Cómo? Bien, me dice que tenemos novedades de Grauzilla. Sí, conectamos con Valencia. Ya lo veis. No piensa dimitir, pero al menos ha hecho algo bueno por los valencianos. Cargarse el puente de Calatrava.